Hey, hello everybody. Welcome to the class. So today is the last day of the class. So it's very good. And well, as usual, we're gonna check the platform. So this is the last class. Es la última clase. Y esta ya es la última tarea. Pero pues ustedes ya la hicieron. So, and we have here the last question for tonight. And sí, estaba chequeando y pues todos ya terminamos. So, very, very good. So, by now we're going to check the attendance, okay? Let's see. Okay. So, let me just check here. Here's it. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Presente, teacher. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Blanca Ruth Orantes Galdames. Presente, teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villatoro. Presente, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco Arias Sánchez. Presente. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quinteros Umaña. Presentito. Good. Eulice Torres Torres. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Presentito. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. José Salvador Bernal Quintanilla. Josman Atilio Serrano. I'm here. Karen Lisette Sánchez Castro. Present teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present, teacher. Good. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. And Kenneth Jamilet Rivas de Ayala. Perfect. Okay, so we are going to start. Vamos a iniciar con un par de videos, son bien cortitos, y luego pues a ver qué entendimos. La encuesta la vamos a iniciar a las 8:30, okay? Recordemos de tener la información ya solo de copy-paste, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Igual cualquier cosa, aquí se las voy a estar enviando yo también. Okay, so here we go with the two videos. Son cortitos, hay que ver qué que entendemos, ¿verdad? So, here we go. You're watching the Business Channel, creating business class programs. One organization that has sustainability at the top of its business agenda dealing with paper-based products is SG World. And here is one of its directors, Mark Haas. How important is training in the workplace? I think training in the workplace is imperative. From two aspects. The first is bringing new people into your organization. By giving them the appropriate training, you can get them to the required standard for the organization. And key motivator for staff is obviously the investment that we spend in them. However, it's not just when they join our organization. What next then? Well, ongoing training is just as critical. It motivates the staff. It gives them key focus and it gives them an opportunity to express themselves in the way that they feel best fits them and the organization. Any examples? Well, at SG World, an example of this would be our academy, where we give everybody a development plan for the forthcoming year. And in fact, just as recently as May this year, we took 14 of our people on a Mediterranean cruise where we spent 4 days talking to them about their individual development plans for the year. It benefits them and it benefits the organization. A win-win. Mark Haas of SG World, thank you very much. Thank you.
Okay, ¿qué entendimos en el primer video? What did you get? Anybody? About the importance, the training in the our workplace. Very good. How important is the training in the workplace? Nice. Any other comment? Teacher, yo sentí que hay vocabulario que hay que aprenderlo, ¿verdad? Por eso no alcanza uno a comprender todo, pero como que mencionaron que la planificación, que es decir, la formación en el trabajo es importante, pero no sé si mencionaron planificación y otros elementos, no alcancé a comprender. Okay. Yeah, something like that. So because you need to planify or plan the trainings in the workplace. So it's very important. Very good. Perfect. Any other comment on this video? The training in the company is important for the motivation, planification, and the organization, and different place that work. Yeah, it's very important, right? So it's very important in every part of the operations of a company. So definitely it's something what we need to consider whenever we are working in a company. Okay, let's watch another one. Este también es cortito. So let's see how it goes. With some great people. They're talented, supportive. Yeah, I've definitely found my niche. No. Steve's the smooth talker, a real team player with the emphasis on play. Lisa does everything with style. She can be very determined, but that's just good for business, right? I'm not creative like Lisa or persuasive like Steve. But I do feel like I'm part of the team. Our manager, Marie, keeps everyone focused. She's a passionate leader and encourages everyone to excel. It's a good combination. Brilliant. Excellent. Thanks. I'll get right back to you on that one. Morning, everyone. I've told you about our new team member. This is Clyde Evans. He'll be joining Steve in sales. I thought there was a bit of chemistry there, so... Oh, really? Obviously, Steve made his move and didn't go down too well. As usual. Here comes the straggler. Straggler? Why, am I late for something? This guy always makes me feel like I've done something wrong. Coffee, anyone? Oh. Some more. Sorry, Jen. Can I make some more? No way, mate. I've got a meeting in 15. Better dash. All right. Mm-mm. Not for me, Clyde. Too much Java and I'm a crazy woman. Well, I'd like to see. Sorry, Jen. Did you want some coffee? Sorry, I just ordered. All right. Okay, what do you get on this video? She talked about her co-workers. Okay, very good. Yeah, definitely. She's talking about her co-workers. Any other? Teacher. And how she feels in her work. Yeah, the way she feels and how she compares with others. Very good. Perfect. Teacher, she
she is discriminated. ¿Cómo nos, how do you say discriminada? Discriminated. Discriminated and bullying. Okay. Yeah, so that is something that is not good, right? Something that all the companies should consider whenever you are working in this kind of departments, human resources, trainings, and things that are good. Okay, so están hablando como diferentes skills, diferentes cosas que pueden o no pueden hacer. Good. Any other comment? Okay, so we are going to continue. Ayer nos quedamos como a la mitad del. Sí, hicimos la lectura, pero no vimos algunas otras cosas como la pronunciación. Creo que sí, la pronunciación sí la vimos, pero no vimos algunas cosas de vocabulary en la conversación. So, this is Jack. Recordemos que esto es posible, ¿verdad? En inglés sí podemos decir, este es Jack. Not a problem. How are things going? Este es un saludo, ¿verdad? ¿Cómo te van las cosas? En este caso, en el trabajo. How are things going? Solo así también se puede decir como para salud. Everything's fine. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attend training last year. We're sending invitations. A ver, training attended was about first aid. What is first aid? Okay, first aid es primeros auxilios. Entonces fue un training de primeros auxilios. Prevention, what is prevention? Prevención. Prevención, very good. Sounds good. Where did it take place? Esa pregunta, ¿cómo la entendemos? Where did it take place? ¿Cómo? Where did it take place? Where did it take place? ¿Dónde lo recibiste? ¿Dónde tuvo lugar, verdad? ¿Dónde tuvo lugar? Well, training, of course. Very good. It was held. ¿Qué es held? Okay, held es el pasado de hold. En este caso viene siendo como fue en el hotel Crown Plaza, algo por el estilo. It was held, fue dada, fue delivered, something like that. Do you recommend it? I mean, aquí este I mean, ¿qué significa? I mean the training. I mean. Es como quiero decir o. Very good. That is it. Quiero decir el training, ¿verdad? O sea, lo recomiendas como había hablado del hotel, para que no se confundiera, él aclarifica. I mean the training, o sea, quiero decir el training, no el hotel, ¿verdad? Did you find it helpful? ¿Se acuerdan que es helpful? Es como ayuda, como si fue útil. Very good, fue útil, lo encontraste útil, very good. Recordemos the pronunciation, absolutely, ¿qué significa? Absolutely. Es como como decir sí, definitivamente o absolutamente, algo así. Perfect, that is it. Absolutely, de absolutamente, definitivamente. Luego dice most of us. What is most of us? La mayoría de nosotros. Very good. La mayoría de nosotros estuvo o fueron. Please, what is pleased? Es como satisfecho. Complacido. Complacido. Okay, please. Si se dan cuenta, este es un verbo en pasado. Muchas veces pasa que el verbo no es un verbo, sino que es un adjetivo. O es parte de una voz pasiva. La voz pasiva la van a ver más adelante, pero pasa mucho que el ing o el verbo en pasado a veces se usa en función de adjetivo, de describir a un nombre o a una situación específica. ¿Okay?
Purpose with the speakers and practices. ¿Qué serían los speakers? Los conferencistas en este caso. Si fuera un equipo, sí. Ah, ok. Ok. Very good. And practices is I personally learned a lot. ¿Qué dice en esa línea? Personalmente aprendí mucho. Personalmente aprendí mucho. Very good. Perfect. Do you have any other question in this little conversation? Okay, so now we're going to do the exercise here. What type of training did Julie attend? Uh-huh. What kind of training did Julie attend? First aid and prevention. Very good. First aid and prevention. Very nice. Question number two. Did she find the training of great help? Did she find the training of great help? Help. Yes, she did. Yeah. No, sería yes, she did. Yes, she did. Esas son yes, no question. Entonces, siempre que empiece con did, la respuesta va a ser yes. Corta. No. Mm-hmm. And then the number three. In your opinion, how often should trainings take place? Ah, this is a good one. How often? Personally learning a lot. No. No. In your opinion, how often should training take place? Okay. Most frequently. Uh-huh. Anybody? It's just an opinion. In your opinion, how often should trainings take place? Like 6 months. Every six months? Okay, that sounds good. Very good. Perfect. Any other opinion? Hey, no there, very good. So let's move on, okay? This is a little, it says, imagine you attend two of these trainings, express why you will recommend them. Y vamos a repetir lo primero que vamos a hacer, desde la indicación. Everybody, please repeat. Imagine you attend two of these trainings. Imagine you attend two of these trainings. Express why you would recommend them. Self-motivation training. Anger management. Customer service. Telephone etiquette. First aid training. Very good. Entonces, no vamos a hacer el ejercicio en este momento, pero bueno, dice self-motivation training. ¿Qué sería self-motivation training? ¿Cómo automotivarse? Muy bien, un entrenamiento de automotivación, ¿verdad? Que a veces es bien difícil automotivarse. So, but they exist and you can do it. And there are some examples. For example, anger management. What is anger management? Anger, I don't know. Management, yes, but I don't know. What is anger? Yeah, anger is like an adjective, anger. That is the opposite of happy. Sería algo así como manejo de la ira. Es como cuando
imaginémonos pues que ustedes trabajan, por ejemplo, en atención al cliente, ¿verdad? Y llegan los clientes y enojados y usted tiene que calmarse, si usted se enoja también, it's not good. So, sometimes there are some trainings for this. Anger management, relax, right? Manage everything in a professional way. Okay, and the other one is very easy. Customer service. What is customer service? Servicio al cliente. Very good. Muy difícil también, pero necesario. Nice. Telephone etiquette. What is that? Es como etiqueta de teléfono, como la manera tal vez de contestar, no sé. Hay llevar una etiqueta, pienso yo. That is it, nice. Telephone etiquette is that one. Etiqueta de teléfono es como contestar, buenos días, bienvenido, gracias por llamar a tal empresa, con quién quiere hablar y cómo lo va a transferir y cómo le va a decir que no está la persona available. Many things. There are many things that you can learn in this kind of trainings. And it's a good one, telephone etiquette. And a ver si se acuerdan, ¿qué era first aid training? Primeros auxilios. Primeros auxilios. Entonces, este es un training de primeros auxilios. Y ahí hay como un ejemplo de lo que nos pide el libro hacer, que sería como recomendar, ¿verdad? I highly recommend this training because it helped me control my emotion. Si ustedes se dan cuenta, está bien fácil, porque dice I highly, o sea, yo recomiendo esto mucho because, y ahí vamos a dar la razón por qué, ¿verdad? Because, en este caso, it helped me control my emotions. Podría ser cualquier tipo. Por ejemplo, podríamos decir, I highly recommend customer service training because you learn the best way to treat with different people. Esa sería una razón. Podríamos decir también, I really recommend telephone etiquette because in that way, you will be able to manage a call in a very professional way. Or, I recommend first aid training because you never know when you will have an emergency and then you need to act. You will know what to do. Entonces, si dan cuenta, la recomendación va así, ¿verdad? I highly recommend, I really recommend, o solo I recommend este training, el decimos el nombre del training, because, y ya damos la razón, ¿verdad? Sería como una razón. ¿Hay alguien que quiere recomendar alguno, así como una idea en general, aunque pues nunca lo hayan tenido el training? Nobody. Okay. And then it says, write an email recommending a workshop or training course and providing information about it. Entonces, lo que tendríamos que hacer es escribir un correo. No vamos a alcanzar a hacerlo, ¿verdad? Porque sí está un poco largo y we don't have enough time right now. Pero sí, ¿verdad? Dice, write an email recommend a workshop. What is workshop? Anybody knows what is workshop? Es como no sé, teacher. No sé. Okay. Yeah, workshop. ¿Un taller? Taller. Un taller. Ustedes, de hecho, cuando veamos más adelante, hay una unidad entera que habla de trainings y tipos de trainings, y ahí vamos a ver, ¿verdad? Que no es lo mismo un training normal que un workshop. Cuando tenemos que dar un workshop, que podemos obtener de diferente al dar un workshop y cosas por el estilo. Y algunas otras como speeches y things like that, o talks. Ok. Y aquí está como la estructura de cómo sería, ¿verdad? To, ahí va el correo. From, sería mi correo. Subject, el título del correo, ¿verdad? Subject. Y aquí en el cuerpo del correo ya lo podríamos ir haciendo. Entonces, no lo vamos a hacer, como les digo, ya tenemos mucho. No tenemos mucho tiempo, entonces no lo vamos a hacer, pero sí vamos a leer el siguiente. Share, ¿se acuerdan qué es share? Compartir. Entonces ahí dice exchange email with two classmates and mail a response to each one. No, we're not going to do that one.
Okay, y aquí hay un ejemplo de correo, si es el cuerpo de correo. Lo vamos a leer, sin embargo, lo vamos a leer después de hacer la, la encuesta. La encuesta la vamos a empezar a hacer. Entonces, a las 8:30, solo faltan 2 minutitos. Entonces, tengan listo lo que vamos a copiar y pegar. Creo que a todos les cayó, ya sea el correo o el WhatsApp. Del WhatsApp no podemos copiar partes del mensaje. Entonces, si usted quiere copiarlo del WhatsApp, el mensaje, habría que copiar todo el mensaje y pegarlo en otra parte para poder copiar. Por ejemplo, yo lo tengo acá, ¿verdad? Que es la parte que vamos a copiar. Yo lo pegué desde el WhatsApp y aquí simplemente agarro, copio y lo pego en el otro. Y este es el link de la encuesta de satisfacción. Se los voy a mandar aquí en el chat de Zoom, por si pues, por cualquier cosa no lo tienen. Esa es la encuesta que vamos a hacer ahorita, teacher. Ahorita, sí. Esta. Y es posible que la pueda hacer desde el teléfono. Es que mi computadora se arruinó, no sé. Sí, la puede hacer desde el teléfono. Lo único que tiene que tener ahí cómo va a copiar y pegar, ¿verdad? Tiene que saber cómo hacerlo, pero de hacerlo. La mayoría, de hecho, lo hace en el teléfono. No hay problema. Vaya, pero eso que vamos a copiar y a pegar son como las respuestas. Hay algunas respuestas que sí tienen que copiar y pegar, algunas, ¿verdad? Porque son puntuales. Si usted pone algo que no es, ya está inválida la encuesta, ya no sirve. Eso es lo delicado de esto, es eso, ¿verdad? También recordemos, bueno, recordemos que es importante esto, que tenemos que copiar y pegar la información exacta, y recordemos que eso también se refiere al curso en sí, no se refiere a los horarios, ni a el libro, ni nada por el estilo, sino que como inglés corporativo da su curso. Ok, vamos a iniciar viendo el video. Este es el video, aquí están los pasos de cómo lo vamos a ir haciendo y después lo vamos a hacer todos. Igual yo les recomiendo ir abriendo el link con la encuesta, solo son 16 preguntas, hay algunas que no llevan respuesta, como las últimas dos, y luego lo vamos a ir llenando, ok. Vamos a poner el link. Lo acabo de enviar allí al grupo, sí. Yo no entiendo realmente dónde vamos a extraer esa información, tío. La información está. Es que yo no he visto nada, ni he hecho nada porque no me ha quedado tiempo, la verdad, todo el día. Ahí sí está algo complicado, fíjese, porque se le envían a su correo o a su WhatsApp. No, al WhatsApp lo enviaron todo eso. Ah, va, entonces tendría que pegarlo, copiarlo y pegarlo desde ahí. Ahora, yo le recomendaba que antes lo copiara todo el mensaje y lo pegara en otro, en un blog de notas, en un Word o algo por el estilo, porque desde WhatsApp solo se puede pegar todo el mensaje, su totalidad, y aquí no se puede pegar todo, o sea, se tiene que pegar solo una parte. Entonces, yo vine, lo agarré y lo pegué aquí, ¿verdad? Yo lo puedo pegar en cualquier parte, las partes que me interesan. Entonces, y de aquí, igual yo se la voy a estar enviando aquí el chat de Zoom, por si pues las que son en general, las que son las respuestas generales, las pueden copiar y pegar desde ahí. Vamos a ver el video entonces, ahorita. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia
donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, entonces eso sería todo. Vamos a empezar a hacerlo, lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Y recuérdense que cuando ya les salga esa pantallita que ya se envió, hay que tomarle un screenshot o una foto y luego enviarla al grupo y ponerle su nombre para saber de quién es el screenshot o la foto, ¿ok? Entonces, para el primero, vamos a ir haciendo juntos, please, vayamos viendo. El número uno dice, ingrese el número completo de la orden de inicio. Ese es este que está aquí, que les mandaron al WhatsApp. Si alguien no lo tiene, yo lo voy a mandar ahorita al grupo de Zoom, al chat de Zoom, y allí lo van a poder copiar y pegar. Se tiene que ir igualito, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar. Ahorita lo estoy mandando ahí. Y si no, pues si ya lo tiene en otra parte, lo pierde. Pues, entonces se copia y se pega, ¿vea? Y ahí queda exacto. Okay. Si lo digitan, a veces con digitarlo, si se equivocan en un número, ya no se va a ir bien, ¿verdad? Por eso es mejor copiarlo y pegarlo. Ok. Todos lo copiamos. ¿Hay alguien que aún le haga falta copiar y pegar el número uno? A mí, ahorita lo estoy copiando. Perfecto, le esperamos. Sí, por favor.
Teacher. Hola. Estoy teniendo problemas con internet, así que no puedo ver nada. Hace rato que no me puedo conectar. Ahorita me acabo de conectar, pero no puedo ver la pantalla. Ok, sí, Así sería que de no ver puedo cómo hacer nada. lo puede solventar, porque ahí sí no, no, o sea, ya es cuestión del internet. Pero si se mueve, se pone en otro punto. Ya lo copié. Perfecto. ¿Hay alguien más que falte del número uno para esperarlo? Yo solamente lo voy copiando ahí en la encuesta y más nada. Sí, sí, copio, sí, sí, lo copio cabal, ahí no hay problema. He copiado lo que es el número de orden, ajá, como usted lo puso ahí, ajá, luego mi nombre, el correo y voy. Va, perfecto. Igual vamos a ir juntos y vamos a ir chequeando, no lo Okay, vayamos okay, a ver. Va, okay, nombre completo, este está fácil. Hay que ponerle un nombre según el DUI, ¿verdad? Como usted está inscrito. Entonces, escribamos ahí el nombre. Vamos a esperar un minutito y luego seguimos. Perfecto. ¿Falta alguien del número 2, del nombre completo? Todos lo tenemos ya. Perfecto. Ahora vamos al número 3, correo electrónico. ¿Verdad? Ponga su correo electrónico con el que está inscrito, con el que se mete a la plataforma. Nada más. Vamos a esperar. Ok, todos terminamos ya el número 3, correo electrónico. ¿Hay alguien que aún no haya hecho el 1, el 2 y el 3? Sí, teacher, yo porque a mí no me ha caído el correo electrónico con toda esa información, solamente me cayó un mensaje por WhatsApp, no lo puedo copiar y pegar. Lo que tiene que hacer es copiar todo el mensaje de WhatsApp en un documento o en un bloc de notas y de ahí ya lo va a poder pegar solo la parte que sí le necesita. Así como yo hice acá. Yo sí, esto lo digo, ahorita no lo puedo usar porque voy en el bus, todavía voy camino a mi casa. Bueno, la vamos a esperar, pero si a las 12 de la noche no se ha podido, vamos a desconectar. Bueno, vamos a continuar y me avisa si va en eso. Cualquier cosa vamos a regresar con usted, ¿ok? Bueno. Entonces, el número 4 es el número de celular. Fácil también, ¿verdad? Pone su número de celular sin guiones, así corrido, ¿verdad? Lo escribe y ya está. ¿Hay alguien que falte del número 4? Ok. Con John sin guiones dijo el número de teléfono. Sin guión es mejor. Okay. ¿Hay alguien que falte el número 4? ¿Número de celular? Ok, el número 5 también está fácil, ¿verdad? Simplemente ponemos femenino o masculino y continuamos. ¿Hay alguien que falte el número 5? Ok, el número 6 es un menú desplegable. Le damos clic ahí a la flechita y buscamos el departamento. Por ejemplo, yo estoy en Santa Ana, le voy a dar clic a Santa Ana y ya me aparece ahí, ¿verdad? Simplemente es de hacer eso. Cada quien ahí el departamento en el que vive. Ok, ¿hay alguien que falte del número 6? Ok, vamos al número 7. Este también es el municipio. Simplemente se digita, ¿verdad? Este sí hay que escribirlo. En mi caso también es Santa Ana. Cada quien sabe ahí el municipio donde vive. Entonces hay que escribirlo nada más. Por cualquier cosa, Rosa, lo demás, lo que se tenía que pegar ahorita solo es el número 1. Y ya lo mandé ahí en el chat. Lo puede copiar y pegar también desde ahí. En el chat de Zoom. Ok. Estamos entonces con el número 7. ¿Alguien falta del número 7? Ok.
Número 8 es la empresa donde trabaja, pero se tiene que poner la razón social. Es decir, si su, el nombre de su compañía es Asociados de Alvarado, S.A., D.C.B., ese es el nombre que va a poner, que a veces es diferente que el nombre comercial que aparece ahí enfrente de la empresa. Si alguien no sabe cuál es la razón social, me dice y yo se la digo, porque aquí la tengo yo. Teacher, ¿ah? Así como yo que trabajo en A.S.C.L.E.S.A. Ahorita le digo cómo aparece aquí. No es problema. Okay, por supuesto. Vale. Usted me aparece como, vamos a ver, aquí me aparece así, mire, en inglés, International Business Services El Salvador, S.A.D.C.B. Así tiene que ir entonces. Así lo vamos a poner, se lo voy a, si quiere se lo pongo en el chat. Vaya, papá, por favor. Este es solo para, el que voy a mandar ahorita es solo para. Pichero, pero lo... Lo, perdón, pero lo que mandaron decía en inglés corporativo. No. Legal International SADCB. Esa es para otra pregunta, no es para esta. Ah, perdón. Ok. Teacher, solo me confirma la mía, por favor. Por supuesto, Marlon. A ver, a ver. Para Marlon, el nombre es... Ahorita le digo... Servicios de Outsourcing Salvadoreños SADCB. Gracias, me he equivocado entonces. Perfecto. ¿Alguien más quiere también, confirmar? También, por favor. De Carlos Arias. Por favor. Perfecto. Ahorita le digo. Carlos Arias es galvanizadora industrial salvadoreña, coma, SADCB. Y luego dice, entre paréntesis, galvaniza con doble S. Teacher, me confirma la mía, creo que es para El Salvador, LTDA DCB, creo. Ya veamos. Sí, es PAE El Salvador, LTDA DCB. Fíjese que entre paréntesis dice antes outsource, coma, SADCB. Yo pensaría que con la primera parte estaría correcto. Vale, ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere que le Teacher, me confirma el video. Gabriela Sánchez. Gabriela Sánchez, claro que sí. A ver, el suyo dice... Creo que es Meliora S.A. Sí, Meliora S.A.D.C.B. Ah, perfecto, gracias. Perfecto. A todos los que les he dicho S.A.D.C.B., S.A. punto, ¿verdad? Luego de C. punto y V. punto. Todos llevan punto a esas. Sí, la mía. Claro, Rosa e Irving. ¿Verdad? Voy a decir primero el de Rosa... dice Credicil, coma, SADCB. Y el de Irving dice Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. ¿Me puede confirmar el mío? Creo que es Saint Germain, SADCB. Sí, Saint Germain, coma, SADCB. Lleva una coma, coma. Sí, dice Saint Germain, coma. S.A.D.C.V. Gracias. ¿Alguien más? La mía se le parece como Asociación Agape de El Salvador, ¿verdad? Déjeme ver, ahorita le digo Jennifer. Dice Asociación Agape de El Salvador. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, por la mía. Tengo entendido que parece como Iglesia Templo Piedras Vivas. Sí, Iglesia Templo Piedras Vivas. De acuerdo, gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere que le confirme suyo? Perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Alguien falta del número 8, empresa donde trabaja? Ok, entonces vamos al número 9, este está bien fácil, ¿verdad? Este sí es Regal International, entonces, pero este no hay que escribirlo, aquí en la flechita le damos clic en el menú desplegable y bajamos un poquito y buscamos, miren, ahí donde dice inglés corporativo, y entre paréntesis dice Regal International SADCB, y le damos clic y ya está, entonces solo es de hacer eso, no hay que digitarlo, simplemente lo buscamos en el menú, le damos clic y ya nos va a aparecer ahí.
Okay, ¿alguien falta del número 9? Yo falto, teacher. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿ya vio cómo es? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cuál dijo que era, teacher? Disculpe. Ah, cuando le da clic, le van a salir un montón de nombres, Academia Europea, y usted solo tiene que darle para abajo y busca donde dice inglés corporativo. Está en orden alfabético, entonces va de la A, la C, la E, y luego va a encontrar inglés corporativo y entre paréntesis dice Regal International SADCB. Y agarramos eso. Ok, alguien. Perfecto. ¿Alguien más falta el número 9? Ok, el número 10, este sí hay que copiarlo también. Aquí dice nombre del curso, miren. Entonces vamos a copiar donde dice inglés principiante módulo 6. Lo copiamos y lo llevamos allá. Se lo voy a mandar también aquí en el chat por si solo quieren agarrar del chat de Zoom. Ahí va a estar. Entonces tiene que ir tal cual, así como está ahí. Número 10, inglés principiante, módulo 6. Entonces. Sorry, teacher. Precisamente así en mayúsculas tiene que ir, ¿verdad? Pues copiémoslo y peguémoslo mejor, es lo mejor. Solo copia y lo pega y ya está. Ese sería el nombre del curso. ¿Alguien falta del número 10? Ya lo mandé ahí al chat por si lo quieren pegar desde Zoom, desde el chat de Zoom. Ok, si nadie falta, vamos al número 11, ya casi terminamos. Falta, Pichi, falta. Vale, le espero. Va, ya estuvo. Perfecto. Ok, es importante copiarlo porque, por ejemplo, esa tilde en la O, a veces, si es otro símbolo el que ponen, no lo va a agarrar, ¿verdad? Entonces, sí es mejor copiarlo y pegarlo. Ok. Luego dice el número 11, sí, aquí es donde ya vamos a valorar, ¿verdad? Es del curso, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina el contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas. Y hay varias opciones, tomamos la opción que pues nos gusta y ya está. ¿Alguien falta del número 11? Ok, si nadie falta el número 11, vamos al 12. Dice, ¿en qué fecha inició el curso? Eso también está ahí en el mensaje que nos mandaron, ¿verdad? En el correo. Y aquí está, 22 de noviembre del 2022. Entonces nos vamos para acá. Y aquí lo que tienen que hacer es, aquí al final hay un calendario. Le damos clic al calendario y nos va a aparecer, pues nos va a hacer un desplegable de un calendario en sí. Y aquí le damos a la fecha hacia atrás. Hay dos flechitas. Una que es como para abajo y una que es como para arriba. A veces sale para atrás o para adelante. Entonces le damos el de arriba o para atrás. Y nos vamos a ir a noviembre. Y vamos a buscar el 22 de noviembre, que fue un martes. Y simplemente le damos clic y ya me va a salir la fecha. Hay algunos que les va a aparecer una fecha cambiada. O sea, va a aparecer primero 11 y luego 22. Está bien, no hay problema. Porque eso va a depender de cómo tengan configurada su computadora. Entonces, media vez sea el 22 de noviembre, no hay problema. Bien, ¿alguien falta del número 12? Ok. En el número 13, eso está fácil. También le damos clic al final de la cajita al calendario y la fecha de hoy, ¿verdad? La que está ahí en azul, la que nos sale, que es 20 de diciembre. Le damos clic y ya está. ¿Alguien falta del número 13, fecha de finalización del curso? Ok, vamos al número 14, que también es parte de las preguntas de satisfacción. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Y ahí están las dos opciones. Marcan la opción y continuamos, ¿verdad? ¿Alguien falta del número 14? Ok. El número 15
dice que otros cursos son de su interés, puede poner algo o la puede dejar en blanco si usted no quiere poner nada. Igual el número 16, comentarios, puede poner comentarios en cuanto a este curso o lo puede dejar en blanco también y no hay problema. Ahora, si ya está todo listo, si ya tenemos todo lo que hemos ido haciendo juntos, le damos clic a enviar y cuando salga el mensaje, gracias por su participación, entonces le toman un screenshot o una foto y me lo envíen y yo voy a estar aquí pendiente y yo les voy a estar diciendo quiénes ya lo enviaron y si yo no digo su nombre, entonces hay que tomarle el screenshot y mandarlo. Ok, ya recibí el de Blanca Ruth. Orantes, solamente. Perfecto, me acaba de caer el de Carlos Alberto Domínguez. Perfecto, me acaba de caer Carlos Arias. Ahora Catherine Indira Velázquez Castro. Ahora me cayó el de Rosa del Carmen Enríquez y el de... Este no tiene nombre. Es el número, un número. Ah, bueno. Me cayó el de Irving Cruz. Hay uno que no tiene nombre. Es el número 7646 al principio. Ah, ya me lo mandaron. Es el de Brenda Yamilet. Very good. Ya me cayó entonces el de Brenda. Ya me cayó el de Fátima Noemí. El de Josman Serrano. Rolando Antonio Cáceres, Gabriela Sánchez, Álvaro Ernesto Alvarado, Blanca Jennifer Torres. Si no he dicho su nombre es porque no me ha caído. Faltan poquitos, pero faltan. Teacher. Hola. ¿Me puede ayudar al final de la clase? Porque yo no he hecho nada. ¿Y, pero ya puede ver la pantalla? Sí, ahorita estoy viendo la pantalla. Ah, si quiere empecemos a ayudarlo ahorita. Si quiere, me va diciendo en cuál y lo vamos haciendo. Porque si no podemos reiniciar la clase si no envía el suyo. Okay. Va, tengo, le voy a decir. Y se puede por medio del teléfono también. Sí, o sea, media vez lo envía en el WhatsApp, que ya está llenado, no hay problema. Lo puede llenar en el teléfono, no hay problema. Tengo el de Blanca Jennifer Torres, Edwin Antonio Quinteros, Marlon Paniagua, Gabriela Sánchez. ¿Cuál es el problema que tiene en encuesta? La primera pregunta... Donde dice ingresar el número completo de la orden, ¿dónde está eso? Ese ya lo mandé aquí en el chat, no lo ve ahí en el chat del Zoom. Es la que dice 28637-7810, ya lo vio. Sí lo puede ver ahí. Creo que me falta Salvador Bernal. Como uno o dos me faltan nada más. Teacher, fíjate que estoy en viaje ahorita y no he podido conectarme a la clase. Y ahorita voy manejando. Unos minutos voy a ver cómo me pongo al día con las cosas. Oye, por favor, me disculpe. Okay. Ulises, no sé cómo va, si necesita ayuda con él.
También me falta el de Jocelyn Amaya. Sí, ahora lo puedo escuchar. Ah, perfecto. Pero ya, ¿cómo va? ¿En cuál pregunta va? Le preguntaba respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que debo poner? Ahí en el chat hay un número que dice 28637-7810. Lo puede ver. En el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Así es. Perfecto, ya recibí el de Karen Sánchez. Si lo pudo ver, no sé, de Ulises. No, no lo puedo ver. Ahí se lo volví a enviar y Irving es ahí. Hola. Me voy conectando y estoy viendo que los números de la primera pregunta es 28637. Ese es el primero, sí. Sí, bye. Vamos a repasar otra vez para que los compañeros, creo que hay dos compañeros que lo están haciendo. Entonces, el primero es ese, ¿verdad? Que ya está en el chat. Es 28637 y todo eso. Hay que copiarlo y pegarlo. Si lo digita y va un error, toda la encuesta va a estar mala y por eso a veces no le dan la beca al siguiente módulo. Por eso es bien delicado y lo hacemos en la clase. O sea, no es algo que... o sea, un errorcito y se pierde a veces toda la beca, entonces no queremos eso, ¿verdad? Luego el número 2, nombre completo. Número 3, correo electrónico. Número 4, número de celular. La 5, está fácil, femenino o masculino. Número 6, departamento de residencia. Este es un menú desplegable que hay que darle clic y agarrar el departamento. En el 7, municipio de residencia, hay que digitarlo. Cuando lleguen al 7... lo voy a esperar porque la empresa donde trabaja tiene que ser la razón social. Quiere decir de que tiene que ser el nombre legal de la empresa. Por ejemplo, hay algunos que tienen ahí el nombre de asociado, Bernal, S.A., D.C.B., aunque sea un nombre comercial diferente. Entonces, si quieren que yo les revise cuál es el nombre que tiene la empresa, me avisan. ¿Cómo vamos, Ulises? Ya va por las 7. No, voy por la 1. ¿Y ya la hizo? Sí, ya la copié y la pegué. Vale, perfecto. Lo demás suele irlo llenando, lo espero en la 8. El nombre es mi nombre. Exacto. En la segunda. Así es. Ok. Teacher. Hola. En el caso de Universidad ¿la tercera? Tecnológica, ese es el nombre. ¿Perdón? O en el caso de Universidad Tecnológica, ese es el nombre oficial. Déjeme o revisar. Está registrada ahí como otro. Ahorita le digo, usted vale. Es Justin, ¿verdad? Sí, dice Universidad Tecnológica de El Salvador. Ok. Perfecto. Y el de Eulice, cuando llegue la 8, es text to fill, coma, SADCB, S.A.D.C.V. Entonces, me avisan cuando estén ya en el número 8, si ya pasaron de ahí, ¿verdad? Teacher. ¿Hola? El departamento de residencia, ninguna de lo que me aparece acá, estoy. Ah, vale, San Salvador, sí.
¿En cuál vaya, Ulises? Por las 7 estoy ahorita. A ver. Vale, el 8 ya les di los nombres de las empresas, ¿verdad? Me avisan cuando terminen el 8. Por la 9. Va en la 9 para los dos. Es un menú, ¿verdad? Le da clic y va a buscar, va a estar en orden alfabético, va a buscar en la I. Inglés Corporativo Regal International. Ese es. Inglés Corporativo Regal International. Le da clic y ya le va a aparecer ahí. Ese ADCB. ¿Sí? Okay, 10. Número en el Permíteme, curso. Jocelyn, ¿terminó la 9? Sí, teacher. Vale, perfecto. La número 10 es inglés principiante módulo 6, pero mejor hay que copiarlo y pegarlo porque esa tilde está ahí. Si ponemos el que no es, el símbolo que no es, ahí se los pagué yo al chat de Zoom. No se los va a agarrar, va a quedar inválida la inglés. No. Okay. Lo copiamos, lo pegamos en el 10. Okay. Luego en el 11, ya terminamos el 10, los dos. Solo lo copié, inglés principiante módulo 6, solo eso es Así. lo que Sí, puse en el solamente. 10. Sí. Ok. Va en el 11, ahí ya es la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Ahí están los valores. Recordemos que esto es solo de la clase de inglés, ¿verdad? No tiene nada que ver con horarios o libro o nada con el estilo. Entonces ponemos ahí las respuestas, son tres respuestas. Y continuamos. Okay. Tres respuestas tienen que ponerse en la 11 o solo una. Las tres tienen que ponerse, si no lo deja pasar. En la 11 solo hay insuficiente, deficiente, aceptable y bueno y excelente. De Exacto. todas esas solo puedo debo seleccionar tres. Uno. Usted va a tomar uno porque son tres preguntas. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Es una pregunta. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Es la segunda pregunta. ¿Qué opina de las Ah, opciones? A ver. ya, okay. Ya terminé la 11, estoy en la 12. Vaya, Jocelyn, ¿cómo va? Vamos en la 12 con nosotros. Sí, en la 12. Vaya, aquí al final de la cajita hay un calendario, le damos clic al calendario y nos va a tirar ya el calendario formal. Tenemos que darle aquí para atrás para ir a noviembre. Cuando veamos a noviembre, tenemos noviembre, agarramos el 22 de noviembre, que fue un martes, y esa es la fecha que tenemos que poner ahí. ¿Terminamos ya la número 12? Sí, teacher. ¿De Ulises? Me parece 11 del 22 de 2022. Así, Está listo. bien, no me importa. Ahora en el 13, esta está fácil porque le damos clic y es la fecha que nos sale, que es la de hoy, ¿verdad? 20 de diciembre, le damos clic y ya nos va a aparecer ahí. Okay. Jocelyn, ya Ya está. estuvo la 13. Sí. Vale. En el 14, satisfecho o insatisfecho, le damos clic, eso está fácil. Y en el 15 y 16 es opcional. Si usted quiere un curso, algún otro curso de su interés, pone algo. O si tiene algún comentario, lo pone. Y si no quiere poner nada, no pone nada. Le damos clic a enviar. Y luego le va a decir gracias o thank you, dependiendo ahí muchas cosas. Hay que tomarle screenshot a eso último cuando ya lo envíen. Y eso lo tienen que enviar al grupo de WhatsApp, que si ustedes se fijan, ya los demás compañeros ya lo enviaron. Okay. Perfecto.
Me avisan cuando, bueno, aquí voy a ver cuando lo envíen el screenshot y ahí vamos a poder continuar. Bueno, recibí el de Ulises, solo me falta el de Jocelyn. Ahorita lo envío, teacher. Okay. Perfecto, recibido. Ok, vamos a chequear el attendance y luego continuamos con la clase, que okay, ya nos queda poquito, a ver si nos alcanza el tiempo. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Present, teacher. Good. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present, teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Present, teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present. Good, good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Eulice Torres Torres. Present, teacher. Okay. Present. Okay. Fátima Noemí Umaña Castro. Present. Good. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present, teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. Jocelyn. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Here, teacher. Good. Karen Lisette Sánchez Castro. Present, teacher. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present, teacher. Good. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. En Karen Jamilet Rivas de Ayala. Ok, perfect. So, I'm here, Irving Cruz. Ok. Ok, vamos a continuar con el libro. Ok, so let's see how it goes. Ok, vamos a leer este correo y vamos a repetirlo. Everybody, please repeat. Dear colleagues. Dear colleagues. Center Marcela. Center Marcela. Cordially invites you. Cordially invites you. To the annual accountants training workshop. To the annual accountants training workshop. Workshops. To be held. To be held.
on April 4th, 2018? In April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop. The theme for this year's workshop is conflict resolution. Is conflict resolution. A professional speaker will be conducting. All the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to. Peter Salas. Peter Salas. At gmail.com. By March 15th. By March 2018. Yours. Centro Marcela. Pronunciation question. The second one. College. Colleagues. Any other pronunciation question? Okay, very good. No more pronunciation questions. Vamos a ver cómo va la lectura. Okay, solo voy a salirme porque alguien está escribiendo ahí y ahorita vamos a ponerlo. Okay, iniciamos con Álvaro Ernesto Alvarado. Okay, teacher. Dear college. Colleagues. Centro Marcela cordially invites you to the annual accountant training workshop to the head on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshops is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas and Gmail. For the combat March 16, 2018.
Yours, Peter Sala, Center Marcela. Ok, very good, perfect. Recordemos para todos que la arroba se dice at y el punto com se dice dot com. Ok, thank you, Ruth. Ok, teacher. There are colleagues. Sentry Marcela cordially invite you to the annual accounts training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at Gmail. Lo que pasa es que no es una G, sino que es una J. La J se dice J. Gmail.com. Be March 15th, 2018, yours, Pete Salas. Saint Marcela. Okay, very good, nice. Now, Irving Cruz. Dear colleagues, Center Marcela cordially invites you to the annual accounting training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com. By March 15th, 2018, York, it's Salas. Very good, perfect. Now, Jocelyn Amaya. Dear college, Center Marcela, cordially invite due to the annual accountant training workshop to be held on April 4, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The themes for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is a present. The program will run from 8 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at
gmail.com by March 15, 2018. Yours, Pizzala Center Marcela. Very good, nice. Now, Josh Manserrano. Dear colleagues, Centro Marcela cordially invites you to the annual accountant training workshop to the held on April 14, 2018. The evening will take place in the Grand Hotel. The theme for this year workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com by March 15, 2018. Your Peter Salas, Centro Marcela. Okay, very good. Now, Marlon Paniagua. Del colegio. Centro Marcela, por del invierno, the same for the year for the public institution. Professional speakers will be conducting all the workshops. Full participation is created. The program will be run for 9 a.m. to 10 p.m. Breakfast and lunch is provided. Please confirm your attendance to your salad. Email that one in March 15, 2016. Your Peter Salas. Okay, very good. Now, Catherine Indira. Okay, not possible. Let's see, Karen Sanchez. Aquí estoy, teacher. Ah, okay. Escuchemos entonces a Catherine. Okay. Dear College, Center Marcela cordially invites you to the annual accountants training workshop. Workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com by March 15th, 2018. Yours, Pete Salas, Center Marcela. Very good, perfect, thank you. Karen Sanchez now. Okay. Marcela cordially invite you to the annual accounts training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attempts to Peter Salas at gmail.com by March 15th,
18 years, Pizza La Centro Marcela. Very good, nice. Now Brenda de Villa Toro. Okay. Andrea College, Center Marcela cordially invite you to the annual accountant training workshop to be held on April 14, 2019. The event will take place at the Grand Hotel. The 10-40-year workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your Please confirm your attendance to Peter Salas has gmail.com be March 15, 2018. Fitesala Center Marcelo. Okay, very good. Now, Rolando Cáceres. Okay. Dear colleagues, Central Marcela Coordinator invites you to annual accounts training workshops to be held on April 4 of 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The 10 for this year workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. For the program, will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm you attended to Peter Salas at gmail.com by the March 15 of 2018. Yours, Peter Salas, Central Marcela. Hey, very good, nice. Now, Edwin Quinteros. Okay, not possible. Let's see, Carlos Arias. Dear colleagues, Central Marcelo cordially invited you to the annual accounting training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. And professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at gmail.com by March 15, 2018. Yours, Peter Salas, Central Marcelo. Okay, very good, nice. Now let's see, Fatima Noemi. Dear colleague, Central Marcela. Cordially invite you to the annual accountant training workshop to be held
on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas by March 15, 2018. Your Peter Salas Center Marcela. Okay, very good, perfect. Now let's see Carlos Dominguez. Not possible. Okay, let's see Blanca Jennifer Torres. Okay. Dear College Centro Marcela cordially invite to the annual account training workshop to be held on April 4, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will conducting at the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 p.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to irsalas at gmail.com by March 15, 2018. Yours, It's Salas, Centro Marcela. Okay, very good, nice. Now, Gabriela Sanchez. Okay, teachers. Dear college, Centro Marcel cordially invites you to the annual accountant training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at jmail.com by March 15, 2018. Yours, Peter Salas, Centro Marcel, Marcela. Perfect, nice. Now, Rosa El Carmen. The annual account training workshop to be held on April 4th, 2018. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting at the workshop. Full participation is appreciated. The program will go from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at jmail.com by March 15,
2018. Okay, very good, perfect. Now, Eulisa Torres. Okay. Dear College, Santa Marcela cordially invites you to the annual content training workshop to be held on April 4th, 28. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is a conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshop. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to periodsalad@email.com by March 15th, 28th, your Period Salad Center Marcelo. Okay, very good. Thanks. So pronunciation, my friends. Colleagues. No es lo mismo college que colleagues. College es la universidad. Colleagues son colegas. So colleagues. That is very important. Let's see. Invites. Let's see what else. Theme. Appreciated. Appreciator. Provided. Pensaría que esos son. Ah, este es by. By. Okay, let's check some vocabulary. Cordially. What is cordially? Cordial. Es cordialmente. 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 Very good. Then it says to the annual accountants training workshop to be held. But there's a gesture to be held is hacer impartida o hacer dada en algún lugar, ¿verdad? En alguna fecha. Este es full, recordemos que es ordinal. That will take place at the Grand Hotel. So va a tomar lugar, dice. This year's workshop is conflict resolution. Professional speaker. Appreciated. Is appreciated. What is that? Apreciable. Es apreciada. So it said the program will run. ¿A qué se refiere eso? Como iniciará. Iniciar. Ok, bien. Perfecto, iniciará o será desde las 9 hasta las 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Will be provided, ¿qué dice ahí? Será proveído. Será proveído. Le van a dar breakfast and lunch. Please confirm your attendance at petersalas@gmail.com by March. O sea, hay que hacerlo by, cuando dice by una fecha es para el 15 de marzo, más tardar, ¿verdad? Y esta es una manera de despedirnos, yours. Okay. Entonces, este es un ejemplo de un correo, de un email about training. So, it's an invitation for training and people will be able to check that one. Let's do the exercise. How often does the training take place? According to the reading, of course. How often does the training take place? At the Grand Hotel. No, how often? Each year. Every year. Very good. Every year. Once a year. Okay. Number two. When is the training taking place? Hotel. When? April 4th. Very good. On April 4th. Okay. 2018. Ya no alcanzamos ahí. Number three. Who is conducting the workshops? Ah. Who is conducting the workshop? Conflict resolution.
No, that is the topic. It's not who. Who is conducting the workshop? A professional speaker. Very good. A professional speaker. A professional speaker. Good. Number four. What's the topic for the training held this year? Conflict resolution. Very good. This is conflict resolution. Good. And number five. What is the request made at the end of the letter? Repeat the question, please. Yeah, the question is, what is the request made at the end of the letter? The request. Mark 15. To confirm by March 15. Very good. That is it. Very good. Do you have any questions on the email? No questions. Good. Okay. So then it says, ah, está interesante. Le voy a dar unos minutos para que hagan el ejercicio. Aquí hay un verbo y lo que necesitamos es que se ponga el verbo en pasado simple. Okay. Le doy unos minutitos para que lo puedan completar. Son solo 10 verbos. Y yo les pregunto. Le doy unos minutitos. Thank you.
¿Ah? ¿Por qué? ¿Alguno? Oye, más que alguno. Okay, so let's check together. ¿Cuál es el pasado de meet? Met. Very good. What is the past of have? Have. Very good. What is the past of speak? Spoke. Very good. What is the past of go? Went. Very good. What is the past of do? Did. Very nice. What is the past of write? Wrote. Very good. What is the past of send? Sent. Very good. What is the past of read? Read. Okay, ese se escribe igual, pero se dice read. Good. What is the past of see? Stop. Very good. What is the past of run? Run. Con A. Very good. Perfect. Ya veo que sí. Sí, nos vamos a ir para. Ahora vamos a hacer el número dos. Dice, use the past of be to create sentences and or questions. Entonces, ahí, por ejemplo, el número uno dice I y luego dice be. Ese be lo vamos a poner en pasado, ¿verdad? Y luego hacemos lo demás, ¿verdad? La oración. ¿Se entiende lo que vamos a hacer en el número 2? Cambiar el pasado. Sí, hacer la oración, pero el be ya no va en be, sino que tiene que ir was o were, ¿verdad? Ok, les doy unos minutitos para que lo podamos hacer. Disculpe, teacher. Yes. Recién llego a casa y hasta este momento puedo conectarme. Quisiera, perdón, yo sé que ya lo hizo con los demás compañeros, pero su orientación para llenar la hojita esa de satisfacción. Fíjese que sí, tendría que ser después, porque ahorita no podríamos interrumpir lo de la clase. Vaya, está bien, teacher. Ok.
Okay, let's check together. Número uno, ¿quién la puede decir cómo queda? I was at this. Okay, no, no, Tim. I was at the cinema last night. Very good. I was at the cinema last night. Number two. Were we in a cafe when you call? Very good. Were we? Porque es pregunta, ¿verdad? Were we in a cafe when you called? Nice. Number three. Was I late? Was I late? Very was good. I. Number four. Were they late for the interview? Very good. Number five. What was his name? Very good. What was his name? Nice. Number six. Why was you late? Why were you late? Okay, nice. Y este es el último. Es unscramble the words to create sentences. Simplemente es de ponerlo en orden. Ahí está revuelto y hay que ponerlo en orden para hacer las oraciones. Solo son tres. Les doy un par de minutitos y luego lo chequeamos. Okay, let's check. Number one, how is it going to be? The conference was not fun. The conference was not fun. Very good, perfect. Number two? A esa le falta crear una palabra. Sería algo así como we waited long for the speaker to arrive. Algo por el estilo tendría que quedar. Se puede hacer de otra manera, pero esa sería más o menos la más lógica. Number three. How is going to be number three? Esta sí está completa. Sería algo así como less people, menos gente, ¿verdad? Less people attended this worship this year. The worship this year, sería.
Something like that. Okay. Y se acabó el libro. Nice. Very good. Pues teníamos una actividad ahora que era de hacer unas entrevistas, pero pues nos toma mucho hacer las encuestas, entonces ya nos alcanzó el tiempo. Antes de finalizar, ¿tiene alguna pregunta o duda con la clase o con algo que hayamos visto en la en todas las clases? Yo tengo una consulta acerca del curso. Cuando se termina de hacer todo, no da el certificado de finalización. No sé si va a entrar después. Lo que pasa es que este curso es el curso de inglés para el trabajo. El curso este es ya lo envían Insafor a su empresa. Lo que hace se tarda, ¿verdad? O sea, este no le va a dar el certificado en digital para que usted lo descargue y lo imprima. Este curso, Insafor, ellos imprimen un certificado, un diploma, y lo mandan a sus empresas, pero si se tarda un tiempo. Ah, ok, eso no entiendo. Igual lo mandamos de la plataforma como también. Sí, este es un poco diferente. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, interesante, teacher, lo que dice usted de que esto lo archivan entonces en las empresas donde trabajamos. No lo archivan, sino que se lo mandan a la empresa y la empresa le dice de recursos humanos, mire, ya le vino su diploma, ¿verdad? Y ahí se lo entrega a usted. Ok. Ahora, ellos por lo general también le sacan una copia y lo dejan ahí en su archivo, ¿verdad? Pero no, el diploma sí se lo entregan a usted, pero se lo entregan ellos a la empresa y la empresa se lo entrega a usted. Ok. Y vamos a pasar listo y luego terminamos la clase. Let's see how it goes. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Presente, teacher. Good. El 101 de ahora es para Rolando, por si acaso. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Presente, teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Presente, teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Presente, teacher. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present, teacher. Good. Carlos Alberto, no, I'm sorry. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present, teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present, teacher. Good. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Yamilet Sánchez Martínez. Irving Isaí Cruz Mejía. Present, teacher. Okay, good. I'm here, teacher. Okay, good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. Present. Good. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Here, teacher. Good. Karen Lizette Sánchez Castro. Present, teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Present. Good. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Present, teacher. Good. Orlando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. And Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Perfect. So, my friends, this is the end. Se acaba el año, se acaba el curso, se acaba el módulo. Así es de que ha sido un gusto estar con ustedes, conocerlos, ayudarles un poquito, aunque sea cualquier cosa, estamos a la orden. Si nos encontramos por ahí por metro, vamos a hablar en inglés, pero no vamos a hablar en español. Y nos veremos. Exactly. Yeah, of course. Sigan esforzándose, ha sido un gusto conocerlos y pues adelante con todo, ¿verdad? See you around.
Hello, Rolando. Hello. How are you? Nice. Fine, thank you. Perfect, very good. Okay, fíjense que estos son los 101s, entonces lo que hacemos acá es ver cómo vamos y ver si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Siempre es así como para ver cómo más podemos hacer. Y a usted le toca el último, entonces. Ahora, la primera pregunta es cómo siente que va, siente que ha aprendido algo, que va avanzando, que captó algo acá en las clases, que le ayudaron de algo. Sí, creo que en lo que más me ha reforzado ha sido en lo de del simple past. Eso ha sido como el que más me ha ayudado. Ok, perfecto, excelente. ¿Tiene alguna pregunta o duda en cuanto a cualquier cosa, no solo lo que vimos aquí, sino cualquier cosa de inglés? Creo que un poquito confundido con el hecho de cuando estamos hablando como del pasado continuo, que yo creo que lo mencionamos un par de, que lo mencioné un par de veces en las clases. Sí, el ¿Cómo pasado saber continuo. diferenciarlo? Sí, el pasado continuo en gramática lleva el verbo to be en pasado y el verbo en ing. Entonces, así se acuerda como cuando decíamos I am going to the park. Entonces, para hacerlo eso en pasado continuo, lo único que hago es cambiar el verbo to be. I was going to the park. Entonces, ese... Ese auxiliar, o sea, usamos la auxiliar was. Sería como un auxiliar. El verbo to be es el que cambia a pasado, was o were. El ing queda igual. ¿Cuándo lo vamos a utilizar ese? Lo utilizamos cuando algo estaba en progreso. Tal vez no se terminó, tal Eso vez... Sí. Es que es así como que yo estaba estudiando en tal año, digamos. In 2020, I was studying X cosas, o sea, alguna carrera o algo por el estilo. Sí, exacto. Eso bien. Y lo único, pues, es el verbo to be, ¿verdad? Todo lo demás va a ser idéntico, el verbo to be va a ser en pasado, and that's it. Ok, that's great. Sí, ahora ya me queda un poquito más claro eso por el hecho que estaba confundido un poquito en ese aspecto. Creo que ahí me confundía un poquito de cómo usarlo, cómo saber diferenciarlo. Ok, perfecto, pero pues para eso estamos acá, ¿verdad? Para ayudarle. A veces son cosas así pequeñas, hay cosas que son un poco más complicadas, ¿verdad? Que se tienen que ir practicando. Ok, very good, perfect. Any other question that you may have? No, creo que ahorita. Bueno, lo que me cuesta a mí un poco es como entender el speaking. Porque con el reading, creo que con ese, creo que sí o sea, ya estoy un poco más avanzado en el hecho de reading. Porque incluso hasta he leído un libro en inglés y le he entendido casi todo. O sea, algunas palabras que no he entendido las he ido anotando. Pero con el speaking, creo que ahí es donde un poquito más. Como que por el hecho de cómo los acentos, de la rapidez del que hablan. Sí, fíjese que eso solamente es de practicar, ¿verdad? Es lo único que tiene que hacer, practicar. Es algo normal. Cuando estamos en nivel básico, intermedio, nos cuesta un poquito, pero porque nos falta un poco de práctica, tanto para hablar como para escuchar lo que están diciendo. Y usted tiene razón, a veces hay diferentes acentos, hay gente que habla rápido, hay gente que habla lento, hay gente que habla con la boca cerrada, bien despacio. Todos hablan diferente el inglés, igual que el español. Entonces, práctica, ¿verdad? Práctica, ver videos de diferentes partes del mundo, eso creo que ayuda bastante. De lo que sí he hecho es, porque esta serie me la sé de pie a pa, por eso a veces, o sea, ahorita la estoy viendo en inglés, ya la he visto varias veces, y siempre la veo en inglés. La de Friends, o sea, la he visto un montón de veces, la he visto en español, la he visto en inglés, la he visto en inglés con subtítulos en español, en inglés con subtítulos en inglés, y de hecho ahorita sí estoy viéndola en inglés con subtítulos en inglés.
Ok, sí, todo eso es bueno, pues, porque ese es inglés normal, están ellos hablando de una manera normal. Entonces, eso, cabal, eso le va a ayudar. Yo sigo estoy practicando, las clases son buenas porque les explicamos y se hacen ciertas prácticas, pero también hay que hacer un poquito más, ¿verdad? Si usted sigue haciendo eso, si sigue haciendo, viendo videos, leyendo un poco, revisando algunas cosas, definitivamente va a llegar. La verdad es que estaba viendo y sí tiene buen acento, tiene buena pronunciación, it's very good. Si continúa, definitivamente va a llegar. Sí, creo que sí. Ahí solo creo que por hecho algunas palabras que necesita, o sea, por el hecho que quizás a veces no sabemos qué significan y necesitamos practicarlas un poquito más para saber pronunciarlas. Sí, definitivamente. Eso, no se conocen las palabras, es difícil. Ah. Pero es un proceso, ¿verdad? Si usted sigue con el proceso, everything will be fine. Ok, that's great. Okay, perfect. It was a pleasure to be with you. Have a very good holidays and see you around. Thank you. Happy holidays to you too. Thank you. It's a pleasure too. Yeah, it was a pleasure. Bye. Good night. Good night. Hello. Ya tiene el link de la... tiempo. Sí, sí, vamos a tratar de llenarla ahí rapidín. Ya tiene el link de la encuesta. Sí, yo creo que yo lo tengo ya, no solo quiero corroborar ahí con usted. No sé qué con el error. Sí, fíjese que todas son fáciles, le voy a decir cuáles hay que tener cuidado. La 1 tiene que ponerle donde dice 28637-7810. Eso es lo que le puso. Guión, sí, 072 pleca 2022. Perfecto. De ahí su nombre completo, su correo electrónico, número de celular, el suyo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí le pone uh-huh. masculino, departamento. Uh-huh. Ahí solo le da clic y busca su departamento. Uh-huh. El municipio de residencia es Santa Ana, ¿verdad? Ah, para la empresa uh-huh. en la que trabaja. Ahí tiene que ponerle, ya le digo cuál es el suyo. ¿Departamento de residencia es el mío o es el de la empresa? No, el suyo. Ah, el mío, está bien. Ajá. Sí. Permítanme, vamos a ver dónde está, aquí está. Vamos a ver cómo sale su empresa. Sería Primera Iglesia Bautista de Chinameca, así le tiene que poner. Correcto, correcto, sí. Perfecto. Luego, después de eso. Inglés Corporativo Regal International. Perfecto, ajá. En el nombre del curso. El nombre del curso, inglés, principiante, módulo 6. Perfecto. De ahí la 11 son las valoraciones. En la fecha de inicio en el calendario tiene que irse al 22 de noviembre. Uh-huh. Y la fecha de finalización es la de ahora. 20 de diciembre. Ajá. Y luego, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Una opción de esas. Y la 15 y la 16, ¿puede poner algo o la puede dejar en blanco? No hay ningún problema. Correcto. Entonces voy a enviarlo a ver si me lo acepta. Lo envía y luego manda un screenshot al grupo de WhatsApp y ahí está. Ah, pues entonces estamos ya, porque sí, me lo aceptó. Va, perfecto. Quedamos entonces. Felices fiestas. Cuídese bastante. Bendiciones. Ha sido un privilegio aprender con usted. Espero pueda darnos un curso más adelante. Esperemos que sí. Ahí vamos a estar. Va a ser un gusto. Ha sido un excelente maestro. Lo felicito. En verdad usted tiene el don de la enseñanza. Ah, perfecto. Se entiende, le da la confianza a uno y he avanzado, personalmente he avanzado y me siento animado para seguir aprendiendo. Perfecto, eso se trata, de seguir adelante. Entonces cuídese mucho y pues nos estaremos viendo ahí en el camino en inglés. Está bien, Eric, le agradezco muchísimo. Ok, good night, bye bye now. Pase buena noche. Uh-huh.